Pasó a mí, ¿sabes? Que Daniel va a poner un garage sale. De verdad, lo habíamos de poner. ¿Y vender todos mis pinos? Mosco. Ay, y luego este va enseguida y luego ese. Danielito nos está ayudando también a armar árboles. Y los guaguaus ayudando a orinar todo. Daniel, ¿podemos ponerles unos gorros navideños a tus de estos? Una bufanda roja. ¿Sí? Ay. Dailin, digo, Tiki, mueve tu carro. Estamos sacando todo, acomodando. Oh, wow. Fuimos a sacar todo para prepararnos y poder decorar la casa, y ya a la hora de la hora tenía todo en cajas que la verdad no sabía ni qué tenía. Cuando nos movimos de casa sacamos muchas cosas, nos deshicimos de muchas cosas y no estaba segura de exactamente qué era lo que tenía, así que se me hizo bien buena idea como acomodar todo y ver lo que tengo y poder trabajar y decorar mi casa conforme vaya viendo. Y bueno, quería compartirles porque no todo lo que está aquí, espero que no todo lo voy a poner, pero esto es lo que tengo guardado y ya se los muestro. Y pues ya luego vamos a ver qué es lo que termino utilizando al final de cuentas. Porque les digo, es mucho y no creo que lo voy a usar todo, pero quién sabe. Si tienen duda, esto estaba en 1, 2, 3, 4, 5, en 5 cajas como estas, grandes, y todavía hay 1, 2, 3 de guirnaldas que se van a ocupar para decorar, que el año pasado las utilizamos y aquí están. Entonces digamos que fueron, ¿cuántas? 6 cajas, ¿sabemos contar? Daniel, ayúdame. 6 cajas. 6 cajas y luego aquí está el árbol. Nada más que de ahí un montón de despapalle, estamos en el garage. Aquí está el árbol de Navidad del año pasado. Sí, ¿no? Este no recuerdo bien, pero... no estoy segura cuánto mide, Daniel. ¿Qué? ¿9 pies? ¿8 o 9? Sí, yo creo 9. Ajá. Como pueden ver, mis pinitos, la mayoría son dorados. No me había dado cuenta de eso hasta que los puse todos aquí. Dije, ¿qué pasa? Le estaba diciendo a Daniel, digo, todos son dorados. Creo que me gusta el dorado y aparte, creo que mi idea de decorar es hacerme de cosas básicas, staples les dice, ¿no? Como, ejemplo, tenía estos y cada año voy cambiando el color. Entonces ese año voy agregando cosas de ese color y ya no gasto en comprar los pinitos verdes, rojos, o saben, como nada más voy agregando ciertos accesorios
y junto con el dorado para no gastar tanto porque es un gastadero cada vez. Y esto lo he ido haciendo a lo largo de los años. Tengo cosas que ya es de varios años. Como miren, este venado tiene el cuello roto. Pero se puede pegar, se puede arreglar. Y aparte que se pueden dañar las cosas ahí. Si se preguntan de dónde son mis pinos, o Ross, Burlington, TJ Maxx, Home Goods, Walmart, y algunas cosas son de la tienda de segunda también, que voy y encuentro de vez en cuando. Y una que otra cosita por aquí que vamos a encontrar que yo la he hecho, le meto mano, DIY, Amazon, unas que otras cositas, se los voy enseñando. Estos pinitos son de mis favoritos, son tres pinos iguales de lentejuela. Me gusta mucho el brillo. De madera casi no tengo pinos, pero me encontré este que hice de yute. Era una caja de cereal, ¿sí se ve? Los Cheerios. Y le puse yute todo así alrededor. Tengo varios videos, les digo, tengo años haciendo videos en YouTube y años haciendo manualidades. Este es de TJ Maxx. Este, si no me equivoco, creo que este lo encontré en la tienda de segunda hace mucho tiempo, porque dice Walmart. Yo no me acuerdo que comprara esto en Walmart. A lo mejor ustedes se acuerdan más que yo, si vieron algún video. Me decía, oh, Lupita, yo me acuerdo que lo compraste o lo hiciste, no me acuerdo. Este lo compré, se me hace que en la tienda de segunda. Este, híjole, yo creo que en la Ross o en la Burlington, pobre venadito ya. Está todo chueco. Mis campanas de Belén, tengo de estas, tengo dos. Esas las compré el año pasado en Walmart, me parece. Miren, más pinitos dorados. Este es de mis favoritos, está, no sé, siento que está perfecto, está brilloso. Las figuras, las hojitas, todo está tan bonito. ¿Sí se ve? Uh-huh. Está tan precioso. Como este está bonito, pero está como raro, ¿no? Y este sí está bonito. Hay unos que tienen abajo como luz, como este. Este, no, este no. ¿Qué le pasó? Bueno, esta es la estrella del año pasado. Miren, este va acá, es un set. Creo que este los puse cuando hice la decoración rose gold, me parece. Estos fueron de mis primeros venaditos que compré. También ya está todo, le falta un cuerno. Uh-huh. ¿Qué sería lo mejor? ¿Quitarle al otro y que sea de nada? ¿No? Sí, también. La mamá. Luego acá tengo este blanco que no sé. Mis manos es pintura, no se espante. Este también es de mis favoritos. Estos trato de comprar que sean como parecidos cuando. ¿Qué pito? Cuando he ido comprando que sean como pareciditos para que no se, les digo, porque me gusta mezclar y nada más voy agregando colores. Este también es de mis favoritos, también está como perfecto, ¿no? No creo que tengo tanto que compré este. Y este sí es como de pila, pero yo creo que no sirve, prende luz. Oigan, estas cosas me las chulearon mucho el año pasado. Si puedo, les voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. Estas las compré en Amazon y son tiritas que le fuimos pegando. ¿Se acuerdan que el año pasado hice en las puertas? No en las puertas, como en las entradas de los pasillos pusimos guirnaldas con luces. Oh, pues ya vienen con luces, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Sí. ¿Ya traen luz, no? ¿O les enredamos luces? No, ya traen. ¿Ya traen? Bueno, les pusimos de estas y ay, se miraba tan precioso. No creo que se las vamos a estar enredando porque es mucho trabajo. O no sé, a ver qué. Dios dirá. Pero tengo un puño que es las que quitamos. Y luego, no sé si se acuerdan, estas también las compré en Amazon. Son también colganejitos que íbamos poniendo así, ¿te acuerdas? Se miran uh-huh. tan bonito. Estas también son de Amazon. Aquí tengo todas estas, sí pesan. Son como de cristal. Estas otras son de plástico. No creo que... Oh, sí, un año decoré blanco con negro. Y usé de estos moños. Tengo una corona, o tenía.
una corona muy grande. Y ya abrí todas las cajas y no la veo por ningún lado. No sé qué pasó, Dani. ¿Dónde estará? Ya lo hablamos. Oigan, miren, ejemplo. Este es para la puerta, ya está empolvado, pero una desempolvadita. Y es para la corona de la puerta, como lo cuelgas así, eso va para adentro. Y aquí atoras la corona, ¿no? Y se ve súper bonito. ¿Dónde creen que lo compré? Adivina, Dani. En la casita. Sí, en la tienda de segunda mano. No sé cómo me tocó suerte, porque esto yo los había visto en Target, se me hace, y estaban vendidos. Es metal. Estaba vendido y ahí me lo encontré como por $3. Y yo, a veces me gusta ir y dar vueltecillas. Miren, más venados. Uy, este estreno, uno de estos. Ay, son mi mono. Lo bueno que no es de vidrios. La de niña me lo quebró ahorita en lo que estábamos sacando todo. Este no estaba quebrado y me lo encontré ahí adentro y ha partido la mitad. Pero pensé que ustedes no se iban a dar cuenta. Ahorita lo tuve yo. Con silicón se soluciona. Ahora, tenemos criadero de venados al parecer en esta casa. Se nota que les gustan los venados, ¿no? Le digo a Daniel que les vamos a poner un gorrito rojo y una bufanda roja, dijo él, para Navidad. Tenemos un montón, pero miren, estos son de nuestros favoritos porque están muy bonitos. ¿No tenía negros? Ah, caray. Yo tenía uno negro. ¿Se me quedaría otra caja, tú? ¿Sabe? Yo me acuerdo que yo lo pinté. Fue el que usé el año pasado. Fue el que usé el año pasado. Oh my goodness, ¿dónde estará? Te lo juro. Bueno, ahorita a ver si sale. No tengo nacimiento, pero esto es lo más cercano al nacimiento, ¿no? Es María y José y el bebé. ¿Sí, no? ¿Cuenta como nacimiento o no? Nada más que, y en este es de la Ross, $9.99. Le quito el precio, pero dice que valía 15, entonces, acá tengo otra caja con esferas blancas, con negro, una vez también decoré con esas. Antes, cuando tenía Hobby Lobby aquí, compraba mis esferas ahí en la Polonia. Ya no tenemos esa tienda aquí. Perdón. Tengo aquí un muñequito inflable. Si no me equivoco, es un mono de nieve. Creo. Me traje estas decoraciones que yo pienso que voy a usar, que es los candelabros. No sé dónde, no sé cómo, pero las puse aquí y en algún momento cuando esté decorando, voy a ir y traer y poner y ver qué me gusta. Oh, se me pasaba. Tengo estas botas que he comprado, fueron las primeras botas que compré. Y los venaditos, más venados les digo. Tengo estas otras botas que yo creo que me gustan más, ¿no? Están más bonitas que esas. Pero de todos modos voy a usar unas de esas y unas de estas, porque se ocupan 5, pero nomás tengo 4 de estos. Cuando vaya a la Walmart, creo que vi que tenían un venado también. ¿Sí ven este gorrito? Daily lo hizo para el Elf on the Shelf. ¿Qué no? Yo estaba embarazada de Daily, de la bebé cuando lo hizo, ¿no, Daniel? ¿Te acuerdas? Sí. Que dijo que era para la bebé. Como que me acuerdo. Ahí lo tenemos guardado. Este mono nomás avergonzándome. Nuestro Santa Claus allá. ¿Cuántos años lo hemos tenido? Creo que fue lo primero grande que compramos, ¿no? Para decoración.
Oigan, hasta parece que tengo tienda. ¿Verdad? Parece sí, una segunda. Ya hablé segunda. Un garage sale. Un garage. Bueno, pasamos a... Este también yo lo hice. También un tiempo andaba de... Un tiempo fui ganadera. ¿Está bonito o no? Daniel, tienes que decir que sí. Sí, está hermoso. Precioso. Miren, es de cartón. Este lo compré en la tienda de segunda. Están medios raritos, pero ahí la sé. Esta bola, pues, no sé, siempre la uso como para Navidad. Me gusta. ¿Sí ven que tengo un montón de cositas? Esta, la verdad no me acuerdo, creo que la Dillons, compré esta en la Dillons, esta Temu, todo lo demás que ven, a excepción de esto, todo lo he comprado en la tienda de segunda, como, y te sale bien barato en $1, $2 a lo mucho, y te sirve para estas temporadas. Si ¿Sí ven acá tengo? Como para... limones, cebolla, cilantro, mis monitos. Y este año, el otro día fui, pero como era primeros de noviembre todavía, ¿qué día estamos hoy? ¿15? No encontré muchas cosas, pero no me gustaron, como... No me gustaron. Esta era una vela. No sé si se acuerdan que en la Dillons estaban vendiendo estas velas. ¿No le estás tapando el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Arriba. Esta era una vela y la compré en la Dillons y me la acabé y la lavé. Y le doy su café a Daniel aquí. Yo me la hago para el Instagram. Miren, les quería enseñar estas bolsitas porque andaba abajo revisando cosas para salir y enseñarles. Y no sé cuántas tengo, pero como que me acuerdo que las compré en Temu alguna vez. Y están perfectas para traen... ¿Son de papelito? Están perfectas. ¿Por qué se despegó, mendigo monillo? Están perfectas para como los bolitos de la escuela. Para los monitos, los monitos. Los bolos, como si les vas a llevar galletitas a los maestros. ¿Por qué se cae? ¿Es que lo despego yo o qué? Es que lo quiero doblar. Es que nomás viene así. Pero sí tiene una buena tira. Le pones ahí lo que sea y le engrapas, ¿no? Para que no se caiga el monillo. Y ya le pones ahí que la paleta para los chiquillos de la escuela. Para, no sé si te tocó llevar, como a nosotros aquí a veces nos apuntamos para llevarles snacks a los niños a la escuela y dije, ay, pues las voy a sacar de una vez. Están limpias, nomás estas pues está despegada. De todos modos están bonitas, como nomás le doblas y se ve navideño, ¿no? Bueno, pasando vergüenza. Oigan, estas, ¿sí? ¿Te trajiste la otra corona o no? No. ¿Se te olvidó? Se me olvidó. Miren, estas se me hacen tan bonitas. Es que no todas las escarchas o no todas las guirnaldas son igual. Como si ven, este material se ve como más bueno que este. No, este sí se ve bien también. Pero ejemplo, este sí se ve más chapita. Y pues no hay problema, ¿verdad? Pero nomás es preferencia, como yo prefiero esta así. Creo que el año pasado, más bien, eso es desde el año antepasado, Daniel. Si no es capaz que hasta me tiraste esa corona, porque yo creo que fue cuando yo estaba embarazada de la niña. ¿O qué?
Porque el año pasado no, casi no decoré. Casi no decoramos, ¿verdad? Y me acuerdo que esta fue la que pusimos en la puerta porque hice un video de Temu y esta fue la que les enseñé y esta fue la que estuvo afuera la Navidad pasada. No saqué muchas de mis chivas porque pues la niña estaba chiquita y batallábamos mucho con ella y teníamos muchas cosas, mucho trabajo y no se me hizo más difícil decorar, pero este año sí, estamos contentos que es nuestro primer año aquí. Los niños ya desde que llegaron de la escuela ya quieren decorar el árbol, quieren decorar la casa. Y ya hasta ahorita que acomodamos todo aquí, ya Danielito fue y llevó cosas para la tele, ya puso las botas allá y ahorita me vio que me las traje y dice, ¿por qué las quitas? Como ellos mañana que les diga, ya mañana vamos a decorar, ellos felices van a empezar a agarrar y a meter cosas. Pues nada, mis esferas. Está todo revuelto, hay muchos como detallitos ahí metidos adentro, no sé si se puede ver, Daniel. Venles explicando. No, pues hay muchas esferas de colores. Son de los años que hemos ido, un tiempo hice rosa, otro dorado, blanco con negro, creo que una vez verde, ¿no? Y de diferentes colores cada año. Las he guardado la mayoría, me deshice de muchas, pero fueron de las que estaban ya rotas, que les faltaba la patita y todo eso. Este año no compré más que 4 esferas, 4, 8 esferas grandes y es todo. Según yo casi no compré cosas y de todos modos compré un montón de cosillas, pero voy a hacer manualidades y en eso andamos trabajando, por eso las manos. A lo mejor en el próximo video ya está listo todo. Pero mi idea es reutilizar todas estas que tengo y pues darles una segunda oportunidad y pintarlas porque voy a necesitar muchas esferas rojas y pues las quiero pintar porque ahí las tengo y para qué las quiero, ¿verdad? Y para no comprar, mejor compré latas de spray. ¿Qué es mejor? ¿Comprarlas ya pintadas? ¿Pintarlas? Me parece que no me contesta, pero mueve la cabeza. Bueno. Aquí están las guirnaldas, les enseño, ignoren el mes. Estas son las que pusimos el año pasado que les dije, estas las quiero poner, no creo que vamos a ajustar, pero en la escalera, Daniel, ¿cómo es? Sí. Oh my God. Acá hay más, este era verde y lo pinté negro. ¿Fue de el año pasado? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Ahí sí. Si me ven la panza, es que también ando pintando, no sé, pues. Pues nada, ojalá les haya gustado el video, más o menos para que se den una idea con lo que estamos trabajando. Tengo otro árbol, en esa bolsa está otro árbol, ¿verdad? Sí. Uno flaquito que puse un año y que no les gustó. Y también lo quiero poner, no sé dónde, pero ya luego veremos y pues acompáñenos a ver los siguientes videos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.